más importante para el equipo portugués. Aquí puede venir la primera del centro, la fábrica de goles. Muy bien el corte por parte de la defensiva de Bermudas, aunque en automático va a recuperar Portugal. Es la primera falta, el primer balón parado para el equipo lusitano. Y bueno, hay que ver qué tipo de defensa, cómo se comporta en el balón aéreo el equipo de Bermudas. Sí, por lo general este tipo de equipos luego tienen complicaciones en la zona baja. A ver cómo lo hace en estos momentos el equipo colorado. Y también ayer nos demostró, mejor dicho, en la jornada inaugural nos demostró Portugal que en jugadas a balón parado es peligroso. A ver si lo demuestra también en esta oportunidad. Van cuatro a buscar el remate, pero me parece que va a ser directo por parte del equipo lusitano. Cuatro en el paredón de fusilamiento, ya se mete ahí a estorbar el buen generoso. Vendrá entonces el disparo de pierna izquierda, pues muy timorato, la verdad, muy suavecito, no pasó nada, se quedó en la barrera, recupera en automático el equipo de Portugal, mueve este número 8, Lourenco, y de inmediato en la apertura de juego para Generoso, que va a encarar la marca Generoso, recorta hacia adentro, se saca el primero Generoso, busca el espacio, le pegaba, se encuentra una pierna de Bermudas, que en este momento juegan con todos en propio terreno. Esto puede ser peligroso, Diego Linares, cederle la iniciativa a Portugal es simplemente, pues en cualquier momento saber que se te viene un embate, por lo cual el equipo de Bermudas debe sacar las líneas, aunque aquí la baja, la mata de pecho de manera extraordinaria el jugador de Portugal. Se agrupa, este es Pedro Rui, que viene con la apertura de juego para el número 2, que es Simoes. Simoes que encara la marca, se saca el primero, Simoes tiene que apoyarse, viene con este número 15, Joao. Y bueno, Portugal en estos momentos juega en terreno enemigo, pero ante el buen agrupamiento que tiene en zona baja el equipo de Bermudas, no hay espacio, sí es muy complicado, Diego Linares. Sí, hasta el momento Bermudas agrupándose bien en la zona baja, cerrándole las llaves al equipo europeo, le está costando trabajo. Están tocando en los linderos del área, pero no encuentran el momento exacto para penetrar en el área. Pereira, que quería la barrida extraordinaria por parte del defensor del equipo de Bermudas, pero recupera en automático la escuadra lusitana en terreno enemigo, le dan la vuelta. Entonces aquí la apertura para Generoso, Generoso hace lo propio con Simoes, que puede meter el centro, ya se complica en la marca, muy buena la barrida por parte del número 6, Jerome Bailey, que además consigue que su portero vaya a tocar por primera vez el esférico en movimiento de meta, este arquero que es Nathan Trott, que bueno, ante los pocos embates que ha tenido, pues no ha hecho todavía nada, pero cuando lo pongan en predicamentos vamos a ver de qué está hecho este Nathan. Del otro lado, Diego Linares, pues la novedad es que en la portería aparece Daniel Acevedo en lugar de Carlos Alves, que en la jornada número 1 para el equipo de Portugal fue sumamente importante para sacar los 3 puntos. Sí, de no haber sido por su actuación excelente en el partido, Colombia inclusive le pudo haber dado la vuelta al partido, pero ya estamos en este juego y Portugal sigue recuperando el balón en medio campo y esto puede ser peligroso a la larga para la causa de Bermudas. Y acá viene Generoso, que tiene la habilidad, que tiene la gambeta y lo quiere mostrar y recorta ya hacia adentro y sigue Generoso. Generoso se tiene que apoyar, le puede pegar Portugal el disparo y ahí está atrás Nathan rescatando, mejor dicho, el balón. Muy buena ahí la primera de Nathan ante el disparo del número 8, Bruno Lourenco, que se animó de pierna izquierda. Es el primer aviso para la cabaña de Bermudas. Buena la reacción del portero abajo con las dos manos, alejando el balón fuera de su cabaña, pero sigue el peligro. Y Méndez aquí en la apertura de juego para Pereira, que puede encarar la marca, recorta hacia adentro, se mete a la fábrica de goles, simplemente ya no puede hacer nada por la jugada, aunque hubo una falta del número 20, el árbitro la marca, es Borges el que tiene en estos momentos la señalización de la falta. El árbitro fue más que evidente, al parecer pues venía un jalón sobre el futbolista lusitano y vendrá entonces el balón parado para el número 17, Jorge Pereira. Y Diego Linares, huele a peligro. Pues ahí está la primer jugada de peligro para Portugal, una acción a balón parado, a ver qué nos regalan, si se animan directo para probar al portero en una segunda ocasión o van a jugar ahí con algún jugador de Portugal, van a tocar mejor dicho. Y viene aquí el disparo que parecía cerrar de buena manera, le pegó sabroso Jorge Pereira, lamentablemente para la causa lusitana no alcanzó a bajarse, va por arriba de la cabaña defendida por este Nathan Trott, que bueno, ya es el segundo aviso a su portería.
empieza a tomar el control el equipo lusitano, es más que evidente, y es que le está cediendo toda la iniciativa el equipo de Bermudas, Diego Linares. Sin lugar a dudas, y esto puede ser contraproducente, ya probaron en una primera instancia al portero de Bermudas, pero sabemos que este tipo de arqueros, como te regalan grandes actuaciones, después cometen una pifia impresionante, esperemos que este no sea el caso. Cállate los ojos, por favor, Diego Linares, eso no va a pasar en este partido, cuando aquí vemos al número 5, Pereira, que se metía en complicaciones, se resbalaba, pero ya después sale con los problemas bien librados, y aquí intenta ir hacia adelante la apertura de juego para este número 2, y Moe, que ya lleva generoso, que hacía la pasada lamentablemente, pues no puede ser un pase efectivo, aunque recuperan en automático, si Moe va hacia atrás y toca con el número 4, Goncalvo Vieira, el capitán de esta escuadra lusitana, y se va a animar otra vez Pereira, que ya viene con Méndez a encarar la marca, Dios al primero, van a caer dos a la marca, pero se los quita de manera extraordinaria el centro de la fábrica de goles, complementa atrás el equipo de Bermudas como puede, y como el divino les da a entender, pues sacan el esférico de la zona de peligro, pero todavía no logran hilar más de tres pases, Diego, les cuesta mucho trabajo ante también la presión que hace el equipo lusitano, el pressing que en esta ocasión pues están llevando a cabo el centro a la fábrica de goles, segundo poste, llegaba Méndez. El remate que es apenas por un lado, se puso a temblar otra vez la cabaña de Nathan Trump, pero ahí están entrando de manera efectiva el equipo lusitano, en esta ocasión Joao Méndez, que no puede impactar de buena manera, el balón se va por línea final, pero siguen tocando la puerta. El tercer aviso para el equipo de Bermudas en este partido, deben de tener mucho cuidado, y por esta banda de la izquierda les están llegando mucho, le hacen el 2-1, pero no lo perfilan, y es ahí cuando viene la jugada interesante de Portugal. Ya parece tocar por fin el balón el equipo de Bermudas, este es Lewis, que se apoya de inmediato con el número 3, Butterfield, que no encuentra con quién, en el acompañamiento otra vez con Lewis, en el ombligo del terreno de juego, se complica la jugada, tiene que ir hacia atrás, y es que cuando los lusitanos presionan, pues es más que evidente que el peligro y el nerviosismo se apodera de los muchachos de Bermudas, que en esta oportunidad pues tienen que ir más atrás con el número 18, Harris. La apertura de juego solo se encuentra este número 2, Forbert, que la mata de manera excelente, a ver si aquí se anima Bermudas a encarar la marca, viene Forbert, puede meter el trazo a la fábrica de goles, muy tímido ese pase Diego Linares, no hay complicaciones para la saga portuguesa que por fin se ha preocupado, no hemos visto para nada a Daniel Acevedo que ni siquiera le ha tocado el arquero portugués. Sin lugar a dudas, y la primera aproximación de Bermudas, pero no con mucha efectividad, esto les puede dar cierta confianza de cara a los siguientes minutos, pero deben de tener más el balón como lo estaban haciendo en los primeros segundos. Y aquí está Generoso que quería triangular con Simoes, sigue con la jugada Rui Pedro que hace el túnel de manera extraordinaria y después el recorte de Torero para Orejas y Rabo, el disparo que es de fuera del área, apenas por arriba le pegó mi cuate Generoso con la pierna izquierda, se quedaba estático este Nathan Trott. Es el tercer aviso, Diego Linares, le están apedrando el rancho de manera gandalla a este equipo de Bermudas. Sí, se prenden las alertas en el equipo rojo en estos momentos y el portero ya se estaba techando por poco y le meten un gol importante los portugueses y mientras tanto dividiendo el balón pero con muchos problemas en el medio campo. Sí, es que no sirve de mucho, si bien alejas el peligro por algunos momentos pues recupera en automático la escuadra lusitana, aquí venía ya este Generoso para Méndez que va a encarar la marca Pereira que se mete a la fábrica de goles, va a venir el centro diagonal retrasada como puede, vuelven a sacar, ahí se andaba metiendo en un problemón este Harris, alcanza a sacar el esférico del terreno de juego, va a hacer movimiento de esquina por la isla de la izquierda, va a cobrar el número 17 Jorge Pereira, ya se suman 6 a buscar el remate por parte del equipo lusitano, uno más se queda a la altura de la sonrisa del área, hablamos de Joao Bruno, esta puede ser la que abra por fin el marcador, la jugada en corto para Pereira que se puede animar a pegarle, simplemente es prefabricada, el centro a la olla. Muy bien, ahí el trabajo del número 18, Harris, para que el equipo lusitano tenga el movimiento lateral en terreno enemigo, pero todavía no se acaba el peligro, porque sigue cerca el balón de la cabaña de este Nathan Trott, que pues hasta el momento ya ha tenido algunos sustos, aunque el equipo lusitano en esta ocasión pues retrasa la jugada para que desde atrás este número 4, Goncalvo Vieira, el capitán, haga la apertura para Pereira. Nadie le sale a la marca, pero también se agrupa bien el equipo de Bermudas, es muy complicado ante los pocos espacios que hay y también el delantero Aaron Borges pues simplemente ni la ha tocado, Diego, no le ha llegado ni una al equipo de Bermudas que le ha costado trabajo agruparse aquí, por fin quieren salir jugando pero se hacen pelota, le roba este Generoso la apertura de juego para Méndez a ver si puede meter el centro a la fábrica de goles, allá va, se volvió a techar el arquero.
Nathan. Afortunadamente no pasó nada para la causa, va a ser movimiento lateral para el equipo portugués. Sí, hasta el momento hay nerviosismos en la causa de Bermudas. Por el centro, Portugal no ha podido hacer nada, pero ya descubrió que por las bandas puede hacer mucho daño, como lo acabamos de ver hace unos instantes, con ese centro que te echaba al portero del equipo rojo, y sigue el ataque, están encerrados en estos momentos los de Bermudas. Sí, me parece que es de esos partidos que simplemente se necesita abrir el marcador para que empiecen a caer por racimos los demás goles. Ojalá que no sea así para la causa de Bermudas. Aquí muy buena la apertura de juego para el costado de la derecha, la baja de manera excelente este señor Simoes, aunque después se complica ante la buena marca de los zagueros del equipo de Bermudas, pero en automático ya la tiene Portugal. Mueve el número 8, Lourenco, que de inmediato se apoya con este Pereira que encaraba la marca, y la tiene el equipo de Portugal. El disparo, ¡cuidado! Apenas arriba, se están animando a darle con todo. Pereira le metió candela, le metió la ponzoña y se quedaba parado otra vez este Nathan Trout. Está con todo el equipo portugués. Me parece que el arquero en esos tiros, Diego, pues como que le echa mucha vista y espera el milagro para que el balón no entre, porque ni siquiera hace el intento por lanzarse a esos balones. Sí, desafortunada la actuación de el portero de Bermudas hasta el momento, sin mucha técnica, no sabe medir los balones y los disparos, como lo acabamos de ver hace unos instantes. Por fin el equipo de Bermudas tocando el balón de manera decente, a ver hasta dónde pueden llegar si se acercan a los linderos del área, aunque es muy difícil porque el equipo lusitano también tiene marca férrea. Y es que es lo que necesita hacer el equipo de Bermudas, este tipo de jugadas en donde pues tengan el balón, salgan de manera efectiva. Aquí también le aventó pues simplemente una piedra que ya no pudo contener este número 2, Forbert. Era muy complicado, pero pues se animó tantito Bermudas y dio más de 5 pases. Es lo que necesita para sacudirse un poco la presión. Cuidado con este Méndez, ya se la pasaba Pereira, todo galope, a toda velocidad. Frena la jugada, le pone parsimonia y decide mejor ir a propio terreno para que venga al costado de la derecha con este Simoes, que encara la marca, tiene al número 15, Joao Bruno, con quien ya se apoya. Bruno que levanta la cabeza, Bruno que no encuentra con quién, va a tener que ir atrás con el número 17, Pereira, y Pereira le pone calma al balón y después viene con la apertura para Generoso, que hace la recepción de manera efectiva, recorta hacia adentro, va Generoso otra vez hacia adentro, se mete a la fábrica de goles, disparo de Generoso, se va por un lado, pero hubo un roce y va a ser tiro de esquina por la isla de la izquierda para el equipo de Portugal. Empieza ahí otra vez a tratar de tocar la puerta. Este Generoso puede ser una de las llaves para que se pueda abrir este marcador, Diego Linares. Sin lugar a dudas, y hasta el momento me parece que Portugal está perdonando la vida a su rival. Ya probó en algunas ocasiones con disparos de larga distancia y mientras tanto la jugada en corto en el tiro de esquina. Sí, vienen con Pereira otra vez, ahí se mantienen en la fábrica de goles. Va a ser muy complicado para el número 17. La barrida limpia por parte del número 10, Osagui, que saca la pelota de manera pulcra y tendrá la salida, aunque se deja llegar por los futbolistas de Portugal. Después resuelve los problemas en el paraíso. Y aquí viene el equipo de Bermudas, pues agrupándose en esta ocasión de manera efectiva. A ver qué es lo que nos puede mostrar este número 3, Butterfield, que va en cara a la marca. Butterfield se anima del otro lado. Hay hombre solo. Butterfield ya lo vio. Muy buena la apertura de juego para este número 2, Forbert. Forbert puede meter el centro. Se meten ya también tres al área, pero decide ir más atrás con Osagui. Se ha perdido la sorpresa. Ahora sí el trazo al área. El remate que parecía venir, no pasa nada, pero bueno, Bermudas ya se animó, son buenas noticias, Diego Linares, para que dejes de criticar. Sí, por fin el equipo de Bermudas se animó con cierto peligro, no mucha efectividad, pero demostrando que también están en el terreno de juego, pero la velocidad de los lusitanos es impresionante, ya están del otro lado y van a venir otra vez a la jugada a línea de fondo, o prefieren ahí tocar en corto. Rui Pedro, y aquí está con Generoso, que constantemente se cambia de banda, le gusta jugar tanto por derecha como por izquierda. ¡Qué pase le metían acá al número 15! Era Bruno Joao. Rui Pedro se salió de la zona de confort y metió en esta ocasión el trazo, aunque debería ser al revés, Diego. Joao Bruno es el que debería darle los balones al número 9, Rui Pedro, mientras que también ya le están llamando la atención a uno de los futbolistas de Bermudas, a Osagui, el número 10, y es que traía una especie de vendaje por encima de las calcetas, lo cual el árbitro pues no ha permitido. Sí, no se debe de permitir este tipo de acciones. Estamos rebasando ya los 15 minutos de acción y hasta el momento el equipo lusitano sigue dominando, pero como te decía, me parece que le está perdonando la vida en estos momentos a Bermudas. Ya probaron desde larga distancia y están checando que el portero la verdad no trae grandes cualidades
por ahí también puede ser una llave para el equipo de Europa. Sí, pueden venir los disparos, como ya lo ha intentado el equipo lusitano, simplemente para que llegue el error, la pifia del arquero, que hasta el momento no se ha hecho presente. Muy buena la apertura para ese número 5, Pereira, que va a encarar la marca, el trazo a la fábrica de goles, y ahí está, quitándole el veneno a la ponzoña en un tiempo.